Me ahogo. Está, ¿te puedes creer que estaba buscando lo de la fondo de la caja y lo tenía todo el rato al lado de este, creo? Maldita sea. Un día pierdo la cabeza. Un día pierdo la cabeza. ¡Aló! ¡Buena, buena! Madre mía, que además estamos de la cabeza. Y luego digo yo de que estoy bien en mi cabeza, que no pasa nada. No me lo creo ni yo.
Pero bueno, no asustaste. Los que vengan nuevos, no asustaste, ¿eh? Ay, Dios. Olirrenio precioso. Mira la marida. Todo rojo, todo potente. Es que antes, creo que al principio, nos pusimos todos muy motivados con el morado y veía todo el chat todo morado, ¿vale? No había ni un solo color diferente que no fuera morado. Todo era morado y yo no sabía quién me hablaba. Lo nuevo es disfrutar nada más. Que va, no, aquí nadie ve muchos culos y muchas waifus, muchos cortes. ¡Alilu! Hola, precioso. Guapos todos, sí, sí, guapos todos. Pues... voy a estar hoy de chill, ¿verdad? No sé qué hacer. Bueno, sí, tengo que hacer lo del evento de la pesca. Tengo que hacer... tengo que pinchar la resina. Es que no he entrado. Hoy no he entrado, vamos, ni para recoger. Aunque sea la bendición, no he hecho nada. No he hecho ni diaria. Que debería de hacerlo, y no sé. Si alguien quiere... que lo ayude o algo, que vaya a su mundo. Pues que abre ahora calle para siempre. ¿Qué pasa? Discrepo. Yo soy un horror. Discrepo con tu descripción. Madre mía, bueno, ya se están peleando entre ellos. Sigamos con nuestra vida. Y el Dipper, mientras tanto, es a su rollo. El Dipper me encanta. Él va a su rollo. Entonces mata y es ahí el spam. Toma, vomitera de spam. No ayuda, pero si quieres peces, te dejo entrar. Yo quiero peces. Necesito... ay, ¿cómo se llama? ¿Koi? Sí, se llama Koi. Para la lanza, que todavía no tengo la lanza, tío. Todavía no, voy muy atrasado. Entre los días que he estado mala y que no he hecho nada, matarme, por favor. Bueno, no me matéis. Pues espera que entro. A pescar, qué fantasía. No, Renio le gusta pescar, pero él prefiere matar. Pues, Renio, si quieres venir a mi mundo a matar, yo te dejo. Matamos lagarto. Que oye, que me viene bien para Janfei. Oye, ayer estuve mirando el directo y me hizo la Janfei, que nunca me lo ha hecho. Normalmente me hace unos 6k. Me hizo 10k la tía. O sea, sí. Eso quiere decir de que algo estoy haciendo bien con ella y su artefacto. Para la caca de suerte que tengo con los artefactos, algo bien estoy haciendo. De verdad, me sale miseria. Los artefactos no me quieren. No me quieren, vamos, ni las 4 estrellas que quiero. Y veremos a ver, espero que sí. Yo espero que sí. Que me salga Kokomi. Y si no me sale Kokomi, pues ya sabes que me vaya a tener 2 semanas llorando. Mentira. Lo odio. Después de la lanza solo pescaré hasta el logro. Man, nunca más. Yo ni sé qué artefacto le tengo, pero bueno. Hombre, a mí me pasa que Janfei... bueno, ya la visteis. Me salió C6 la tía. Incluso me llegó a salir C7. Cuando fui a tirar... ¿era por Val? ¿Está con Val? No me acuerdo. No, con Ayaka. Con Ayaka. Madre mía, la memoria, nena, de Dory. Ay, Kokomi, siento que no me va a salir. Que si te va a salir, te va a salir. Yo estoy segura de que te va a salir. Si tú, mira, tú estás millonario podrido a Protogemas. Tienes que abrir un montón de puzzles. Tienes que hacer misiones de Asconte. Tienes que hacer misiones de mundo. Tú estás millonario, hijo. Todos los que empezáis de primera en Genshin, tenéis toda la suerte del mundo. Yo os envidio. Dadme esa suerte, por favor. Yo la quiero de nuevo. Hay que tener esperanza, aunque sea nula. Sí. Y si no, pues nada. Me pongo en modo ahorro. Y cuando salga algún personaje que me congratule, pues eso. Ostras, no me acordaba de que ayer cerré arriba del todo del castillo de Val. Maravilloso. Maravilloso. Todas las dejo sordo.
Mira, mira, mira. ¡Hala! El dipe, hijo, no seas pisado, por Dios. Necesito 28k, solo tengo 11. Pero... ¡Qué bad night, eh! O sea, sí. Si ya te salió un 5 estrellas y no ha vuelto a tirarme, te puedes salir a la primera. Te salí perfectamente a la primera. Hay sufrimiento para subir ahí. Yo, mira, yo no sé ni cómo me hostié. La primera vez que yo subí con Lucy, me hostié para abajo. Eso sí, fue con la Janfi y la Janfi no se murió. Todo bien. Todo bien. ¿Dónde leche tengo que ir? Tengo que hacer el evento. ¿Qué estoy haciendo con mi likes? ¿Qué estoy haciendo? Mami, otra vez dipe. Pero, hijo, ¿qué quieres de mí? Déjame. ¿Esto de hecho? Ah, vale, esto el otro día. Y ahora tengo que hacer esto. Vale. Ya me entero. Ya me he ubicado. Esa es la cosa, que no tengo 5 estrellas. Pero... ¿te ha salido algún en algún momento? Vale, vamos a darle que sí, qué pesado. ¿Ahora qué ha hecho? Mira, el dipe me está rayando. Te llamo a un mazo marta de palo que vamos, va a dar la vuelta como una peonza. Pero a ti te ha salido algún 5 estrellas, en plan, ya sea arma, ya sea personaje. ¿Te ha salido alguno en algún momento? Ah, a ver la chiqui esta que se cuenta. Esta ya me tiene más aborrecida que el TVO. Ya, pues nada. ¿Me aguanta? Ella ya me aguanta. Arma. ¿Pero te ha salido en el promocional de arma o de personaje? Porque si te ha salido de personaje, aunque te salga un arma y no has tirado, te puede volver a salir. O sea, sí. Te puede salir, a lo mejor no en la tirada 10, que sí, a lo mejor puede ser, o la 20 o la 30, según. Si no te ha salido un 5 estrellas y tienes la suerte de que te salga el promocional sin llegar a 90, sin necesidad alrededor de las 12k de plata, en caso de que pierdas 50-50, eso mismo. Y luego tirando al asegurado que llega a 90 si necesita 28k de plata. Pero si tienes suerte y te sale con Piti, solo necesitas 12. Por eso. Perdón si molesto que no me pidieron que dijera esto. Tú dilo, tú expláchate, Renio. Tú eres la enciclopedia. Tú expláchate. Que le diga algo a Renio, vamos. Tortazo. Vamos, os da la cabeza más huerta que la peonza. Os baila hasta cuerpo por bulerías. ¿A dónde quiere que vaya esta? Ya no lo sé. Ya me he perdido. Si es que no estoy atenta. Si es que no estoy atenta. A ver. Toda información es bienvenida. Sí, por ejemplo, la marida no se entera de bien, sí. Así que toda información que ella para poder enterarse es bienvenida. Hasta ella lo agradece. ¿Por qué esto? ¿Esto qué es? ¿Puedo hacerle en modo silencioso? Pero es que no me apetece. Me apetece dar coñazo. Vamos a dar coñazo. Teño, dígame. Ya puede entrar. Vale, pues hago esto y entro. Yo, de verdad, qué ganas de no estar poniendo el puñetero aire. Oye, ¿por qué no se rompe esto? Oye, ay, la hostia gratuita que me ha dado. Ya, hombre. Se me ha pillado. Se me ha pillado. Toma, Bárbara, pero espera FK mientras pesca, que me pidieron hacer algo. Ah,
pues entonces mejor cuando estés, porque si no, vaya que te mande la... la petición y no estés. Razo, hijo, pero ¿quieres dejar de escalar, hija mía de mi vida? Ay, lo que le gusta escalar, mira. Ay, se me revela. Se me... ¿Vosotros veis normal esto? Hace lo que le da la gana. Yo ¿para qué lo manejo? ¿Para qué? ¿Pero qué ha hecho con el minero, eh? ¡No! No te pases, ¿eh? Nada más de que te trajo. Vaya ya, hombre. Para tu casa. Y esto también te lo rompo. ¡Hala! Gringuito que se han montado aquí. A ver que me sube. Me ha salido dos armas de 5 estrellas en el permanente. Nada en el promocional. Señora, solo tiene que picar los minerales. No necesita matar. Ah, pues tarde. Tarde. Nah, es que me apeteció dar coñazo, Renio. Está en su época de reverdía, sí, sí. Ya que no viene el otoño, ya no viene fresquito. Se ha caído un... Acabo de ver cómo eso acaba de aparecer del aire y me está bajaba. Acabo de ver a un cangrejo caer del cielo. Ahora dirá, ¿qué se ha fumado esta? ¿Qué dentro se ha fumado esta? No, lo he visto, está en el directo. Sambo, muchas gracias por ese follow. No sé si digo bien los nombres, así que no me lo tengáis en cuenta. Hola, buena, Oli. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida. No sé si es una agua fiesta, Leviatán Luna vendrá, estoy segura. A mí no me... ¿vas a pescar el Leviatán? No me apetece. No me apetece. No me apetece. Bienvenido. Ok, no. ¿Qué es eso? ¿Es el Leviatán? No quiero, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, tu prima la coja! ¡Ay! ¿Aparece un guardia de la ruina de la nada? Por ende, si eres un puñetero robot. Vale. Toca ese puñetero del agua. Vale, sí, es un juego, pero yo qué sé. Oye, oye. ¿No te estás pasando un poquito, amigo? Amigo de los niños. ¿Eh? Este me pongo al FK. Voy. Pues nada, no hemos visto el Leviatán Luna. Porque el guardián no lo ha fastidiado. ¿Qué aventura eres? 50. ¿Dónde está, eh? Joder, macho. Aquí, solicita unirse. Entrando en modo multijugador. Ahora. Y se me ha pillado otra vez. Maldita sea, tío. Conca, partía. A ver, agua. ¿Cuánta gente, Dios mío? Sí, sí, mucha gente. Mucha gente. Ay, ay, mira, me baila. Luz me baila. Báilame. Ay, perdona, este raza hoy está de verde. Hoy está de lado como yo. Voy a pescar. Ala. Mira, me da vía libre. Me da vía libre el tío. A ver, ¿dónde vamos? Espérate, ¿dónde le eché están los coins que necesito? Hola. Ah.
Vamos a pescar. Te dieron pronto por el streamer. Creo que todavía no lo dan. Hasta que no acabe lo del tema del evento del streamer. Todavía no dan nada. Paso el mapa. Te paso el mapa con el web de los coins. No, 160 resina, qué ansiedad. Ay, es que acabo de entrar a jugar. Tengo que despinchar la resina. Tengo que despinchar. A ver, vaya a ponerme en mi Dionichi. Gracias, que esto está muy reverde hoy. No sé qué te pasa. Pues pásamelo, porfa, Renio. Gástalo, pero ya. Bueno, paso a paso. Tampoco me corre tanta prisa. No se va ahí corriendo. A ver. Lo que le gustaba esta movida, ¿no? O le gustaba esta movida, no me acuerdo. No, nunca a ti, no a la primera, ¿vale? Yo siempre pruebo. Siempre. A ver si consigo. Maldito. Pero bueno. Será desgraciado. ¡Ya está jata esta puerta! ¡Come! Ay, ¿qué pasa de mí? Mi cabeza estampa, maldito. Ah, porque no le gusta este. Cuánto le gusta el gusano. Le gusta el gusano. Y ahora mira para acá. Señora, recuerde que le pasó una chuleta de los cebos. Es verdad. Es verdad. Amigo, es verdad. Porque como nunca me acuerdo, mis moderadores me tienen que pasar las chuletas porque si no es que no atino la primera. No atino nunca. ¿Para qué? Oye, pero no come. Vamos a ver, yo le he dado antes, pero si antes le da la primera esto, en los pelos estos del demonio, que parece un estropajo. Y no la quería. Ahora se lo quiere. Yo no entiendo este bicho. Se lo pasé como amigo, no como mo. Bueno, bueno. Vale, vale. Tú ya me has entendido. Además, mis moderadores son mis amigos, así que... es lo que hay. ¿Quieres dejar de moverte, pesado? Llámese Ismael, ¿eh? ¿Cómo que llámese Ismael? ¿Me estás vacilando o qué te pasa? Estás vacilando. Detalle. Detalle. Es verdad. Todos los que son moderadores aquí en mi canal es porque son mi amigo. No, ya pone aquí a una persona un rando porque si ahora viene, por ejemplo, un rando, ponme moderador. Ponme B. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Es que... ¿Por qué? ¿Por qué te lo tengo que poner? Chancrazo, sí, sí, chancrazo. ¿Dónde más salían los koi? No recuerdo. ¿Era aquí donde salían más los koi? No, aquí salían los... Bueno, yo le digo pez espada, pero no se llama pez espada. ¿De dónde eres? Pues soy granaína, pero estoy viviendo en Murcia. No me acuerdo dónde más salían los koi, ¿eh? A lo mismo me hago un tour y a tomar viento. ¿Cómo que cancela la navegación? Ah, porque no lo ha abierto. No lo ha abierto. Vale. Voy aquí. Vale, estoy acostumbrada de que el mío está todo abierto, todo el mapa. Yo qué sé. Ya le paso mapa. Vale, a ver. Voy a mirarlo.
Pero a lo mejor está aquí, no sé. No sé nada de Murcia. ¿Tú de dónde eres? ¿Salvo? Ya estoy. Ya está. Señor, tiene que hacer aquí un puzzle, ¿eh? Para que yo este puzzle no me acuerdo. Yo de este puzzle no me acuerdo. Y creo que lo llegué a odiar. Los peces koi, donde yo estoy, ¿vale? Tienes que hacer un puzzle de abrir dominio. A ver qué Rene me ha pasado. Mira, ya está comiendo. El koi del demonio. ¡Come, maldito, come! Ay, tu prima. Venga, nena. Ponme la vida fácil, deja de moverte, maldito. Me hace gracia porque escucha a Paimo, pero no sé lo que Leche está diciendo. Pero la tía está animando. Ella dándolo todo animando. A ver. Péscate, maldito. Hagáis usted el favor. Ay. Yo te estaba preguntando por los peces. ¡Ah! Uy, espérate, para te contesto porque si no... distrayéndome no llego. Un momento, porfa. Mañana, ¿quieres dejar de moverte, hijo mío de mi vida? ¡Ay! Venga. ¡Ole! Donde te había encontrado hace un tiempo. ¿Pero Koi? ¿Rojo y azules? A ver, ¿dónde está este señor? Amigo. Amigo. La diferencia me ha pasado también. Guau. Este el móvil, espérate. Vale. Mira. Pues el Yue hay 3 puntos para encontrar los koi y el monstruo otro 2 puntos. Vale. Ay, Dios mío. Aquí están azules. Pues bueno, también me viene bien. Porque necesito 20 azules, 20 rojos. Y luego necesito 6 que son con reacción electro, pero eso ya los pillé. Y es curioso porque hay algunos, ¿vale? Que solamente sale únicamente la noche o únicamente en el día. Y los demás, pues, sale todo el santo día. LOL. Sí, cae aquí, macho. Voy a pillar mi lanza. Creo que lo he asustado. ¿Te has gustado, hijo? No pasa nada, si te voy a hacer papuchero. ¿Más que te vas a aceptar? Cuando consiga la lanza. Mira, toma. Anima, hija. Ay. El mismísimo infierno, sí. Yo creo que la zona esa de los morados, creo que cuando caes al agua puede ser que te va bajando la vida por la reacción esa, en plan la concentración ahí de electro. Puede ser. Ay, sé que se uy, este se mueve a toda la leche, ¿eh? Este se mueve a toda la leche. Oye, amigo. Se mueve más rojo que el azul. Pues maravilloso. Ya decía yo que cuando estaba intentando matar a Slime, se me estaba bajando la vida. Digo, pero qué raro. Si no me está dando. Pues sí.
era porque estaba en el puñetero agua. Pues qué maravilloso. Vamos, vamos. Mira cómo falta. Señor, ¿ahora le apetecerá hacer algún bot? ¿Para que también suba algún personaje suyo? No sé, si Agarosa, por ejemplo, o alguno que quiera subir. O Dominio. Deja de moverte. Si ya tienes que aceptar tu destino. Tienes que aceptar el destino. El destino es hacerte en un guiso. Este es el destino. O que te coma otro bicho más grande. Toma. Se puede subir el libro de Sakarosa. Ah, pues vamos. Vamos a subir el libro de Sakarosa. A ver. Demonio del Averno. Ay, de verdad. Es inevitable que yo empecé en el Estadio Valley. Yo en el Estadio Valley sufría los siete mares. Me daba ganas de darle con la caña de pescar a alguien en la cabeza. Porque eso era el infierno. Estadio Valley es el infierno. ¿Dónde está este hombre? Bien. Toma ya. Asqueroso. Ya la viene aquella de estar ya al final. Déjame vivir. Yo estoy pescando todo feliz. Hija de tu madre. Uy, ¿por qué se ha venido aquí? ¿Por qué se ha venido aquí? Hello. Me fui a curar. Ah, vale. Pues vamos a que suba el libro de Sakarosa. O yo que sé. Hace algún bot. Hacemos el lagarto. Bueno, ¿tienes el lagarto? Sí, sí, tiene el lagarto. Sí que lo tiene, sí. Sí que lo tiene. Voy a mirar que me falta. Vale. Ah, mira, mientras tanto que le falta. ¿Esto es lo que pasa? Ah. Mira, por lo, mientras mira, yo te voy buscando cofres. Los morados son el mismísimo infierno. Ah, eso ya lo he leído. Eso ya lo he leído. Tiene uno. Lo bueno que tiene de Yan Fei, ¿vale? La mano esa que sale en el mapa, ahí arriba a la izquierda, que te sale una mano y entonces te dice los objetos que hay por ahí, objetos típicos, cosas así. Así que es como el chivatazo. Y es muy guay. Por cierto, después de Kokomi, ¿qué personaje tiene pensado tirar? Pregunta. Buena pregunta. Bueno, a ver, si no me sale Kokomi y saliera, si es que saliera por algún casual, Ganju, lo tiraría por ella. Pero, a ver, no sé. Y no, pues ya básicamente ahorraría. Ahorraría hasta que saliera algún personaje que me gustara bastante y arreando.
Pero vamos, me gustaría que me saliera Kokomi, ya que no me sale Mona, pues me gustaría Kokomi. ¿Qué me ha dicho Lum? Un momento. Me falta 3 láminas de cinderita oscura y 2 petrofragmentos de hueso frágil. Pues nada, pues vamos. Vamos. Sigo. Les digo. A ver dónde vamos. ¿Te puedes creer que no me sale en ningún lado? Ah, aquí. No me sale el buen delay. ¿Delay en el directo o delay yo en el juego? Pero por ahí va. Por ahí va. Oye, que aquí tiene... Si quieres un lagarto. Que lo mismo también te da hueso. Ah, va a matar grande. No tema el miedo. No tener miedo. Venga, vamos para abajo. Directo, tipo, digo algo y aquí pasan 2 minutos hasta que salen el directo. Ah, bueno, pero eso es normal. Vale, es de piro. Piro. Dios. Dios, que se me ha parado. Vale. Sí, es verdad que se me va parando un poquito el juego. Pero bueno, al menos ya no tenemos el delay que teníamos de 25-30 minutos. Y bueno, como tendría que esperar a final de cuentas un mes o dos para cambiar de compañía, pues eso. Eso. ¡Ay, que ya lo está atacando! ¡Pero niño! ¡Espérate que no estoy ni abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no está ni abajo! ¡Ya le está atacando! ¡Bueno, bueno! Oye, oye, a la Loli no, asqueroso, cuidado. No veo nada, yo no veo nada. Solo sé que estoy. El Wembo, ya ves. El asqueroso. Ya se podría morir un rato. Cuidado. ¡Hala! Bueno, la hostia gratuita, macho. Uno de los mejores bosses del Genshin. ¿Gamba? Bueno, esto es mejor que el dragón de Pony, las cosas como son. Este es mejor, la verdad. El dragón de Pony es un horror. Madre mía. Muere, maldito. Me está chasmuzando. ¡Hala! ¡Hala! Rela, pedazo gordo. A mí me gusta mucho más el dragón de Zongli. ¿Cómo? ¡Renio! ¡Fuera! ¡Fuera, Renio! ¡Fuera! Nada de pluma.
ese dragón al sufrimiento. Ese dragón al sufrimiento. Oye, no sé escribir. Vale, adiós. Ay. Ay, Dios mío. Diosito, Lu está flipando. Lu no sabe ya ni qué día es. Lo apareció, vamos. Ese dragón es increíble. Pues vente tú aquí a hacerlo. Vente tú aquí a hacerlo tú solito. Lu se tiene que curar. Lu se tiene que curar. Ven tú aquí a hacerlo tú solito. Ay, Dios mío, voy. Pues como quieras, si quieres venir, ven. Misa. ¡Uy! ¡Hostia! Casi mata a Rafa. El LOL. Ya, estamos viendo a Lisa fusionada con el suelo. Lisa hoy ha querido comer suelo. Yo encantado. Pues vente, vente. Hacemos bosses, intentamos subir armas, intentamos subir personajes y cosas. Mira, mira, Lu me está bailando. Bailan, bailame. Joder, Razo, qué chiquito es, por Dios. Mira. ¡Qué chiquito! Nah, que está jugando con Lu, no voy a interrumpir. Pero si te estamos esperando. ¡Ay, Dios mío! Pues nada. Quitando, Renio. ¿Qué ha puesto? Está rico el suelo. Sí, sí, está rico, está rico. ¿Qué se siente el suelo? Tú entras, ¿ves? Lun dice que entre. Podríamos hacer dominio de la bruja, a ver si me sale algo que no sea corredor de la lava. No sé. La madre que trajo al puñetero dominio. Ah, por cierto, Lu, te he roto un cofre que estaba con piedra. Allí. En esta esquina. Para que lo pilles. Bueno, si queréis, ayuda, entro. Este niño quiere que le peguemos. ¡Estrella, hombre! Se siente como el pétalo de un chaval en invierno. ¡Oli, señora! Vale, pero no me gruña. Vale, vale. ¡Oli! ¿Cómo está? Mira, que no veo. Que no veo. No sé si por aquí había alguno, ¿eh? Creo que por aquí. ¡Ah, mira! Lo estoy viendo. ¡Ah! Hay que matar a Pichu. Hay que matar a Pichu. Confundo un poco. Sí, espérate. Es verdad que no hemos entrado a vos. Somos tontos. Un momento. A ver, voy a vos. A ver. ¿Dónde metió la sala? Ah, aquí. Esto. Ya estoy en voz. Ya estoy en voz. Y cansada. Mira que no hice nada en clase. Ah, es verdad. Hoy empezaba, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en la clase? ¿Cuánto ha ido? Y eso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mal? ¿Qué ha pasado?
mucho más 500 que yo. Y dirás que se tira de un puente. Ahora lo vemos por aquí cayendo. Matrícula otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo que matrícula otra vez? ¿Por qué matrícula otra vez? Pero si ya estaba todo en orden y toda la cosa, ¿no? Todos los años tengo problemas con la matrícula. ¿En serio? Pero bueno, qué zarta de inútiles son estos. Estoy viendo que cada uno está en una punta. ¿A qué vos queréis ir a matar? Discos se corta. Ay. Discordia me aman. Discordia me aman. El primer año fue porque decían que no hice el pago. ¿Qué pago? Si no hay que hacer pago. Chicos, voy al dominio de la bruja, ¿vale? El segundo porque faltaba lo de la ESO según ellos y el pago escolar. Y ahora que te han puesto... Yo hoy me he reído por no llorar, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Es que, tío, ¿cómo puede ser tan... Yo qué sé, que no son nada serio. ¿Qué hacen con su vida? No lo entiendo eso. Ah, mira, ya ha venido Renio. Yo entregué mis papeles correctamente con todos los documentos y todas las cosas. En junio. Yo llego a clase y me dice que no estoy matriculada. Menos mal que tenía testigo. Pero bueno, eso... ¿Qué hacen con los papeles de las matrículas? ¿Qué hacen? Porque todos los años contigo es exactamente igual. ¿Qué leche hacen? Es que no lo entiendo. Total, que como la maestra me conoce del año pasado... Que no está matriculada, qué flipe. Yo soy tú y voy, me quedo con la directora. Digo, oye, todos los puñeteros años me afecta exactamente lo mismo. ¿Qué es leche lo que pasa? Pues me ha dicho que me fuera con ella a preguntar qué pasa. Vale. Mira, niña, qué mona. Qué guay los tatuajes. ¡Ay! ¿Es un koi? No, no es un koi. Pescadito este pequeñito, no me sale el nombre, el per dulce, se llama per dulce, creo que sí. Y sale diciendo que se estaba segura que se había hecho la matrícula. Yo le he dicho que sí. Mi amiga está de testigo. Se me ha cerrado el Genshin. ¡Ostras! Reina, tenemos vía libre para matar bichos. Nah, ahora supongo que nos echará el mundo o algo. Porque fui con ella. Madre mía. Al final me ha dicho, mira, te he hecho el favor y le he dicho que te matricule. Hombre, vamos a ver, si tú vas a matricularte en la fecha que indican, tú das tus papeles y tú la repescas. Y luego tú llegas a septiembre a la clase y te dice, no, es que no estás matriculado. La culpa es de la persona que cogió los papeles y a saber dónde le han dejado. Esa es la culpa de esa persona.
Porque deberían de llevar un control de los papeles que deja la gente para las matrículas. Así que la culpa es de ellos. Y no es, mira, te he hecho un favor, no. Es que te lo han dicho todos los puñeteros años. Y te da vergüenza decir, mira, te he hecho un favor. No, me lo tienes que hacer porque yo hice la matrícula. Y punto. Y leche ni nada. Es que me pone de mala hostia. Hombre. Y va a la oceanita, pero sin Loom como que no. Ostras, Renio. No te suicides. Ahora mismo, así que vete a secretaría. Al final me ha dicho, mira, te he hecho un favor. Y le he dicho que te matricules, vete a secretaría y lo haces rápido. He ido corriendo a secretaría. Y encima me regañan a mí, diciéndome que había hecho yo con la matrícula. Pero bueno, son idiotas. Pero en tu instituto son idiotas. Me ha faltado decirle, métetelo por el orto. Total, relleno la matrícula y sigue diciendo, pues no entiendo qué ha pasado, que eso tendría que haberlo echado en junio. Me dice que lo explique cómo la eché. ¿En serio? O sea, que encima de tu culpa suya de perder la puñetera matrícula y la culpa la tienes tú. ¿Qué pedo? ¡Oh! Mira, si me está yo ahí presente, le canto las 40 y la pongo, vamos, follando. Así te lo digo, la pongo follando. A la imbécil. ¿Cuántas narices, coño? Me cago en la hostia. Gente más inútil. Y perdón si estoy gritando, estoy mala leche, pero cuando hay cosas así con mi hermana, no. Me cago en la hostia. Luego me dice que vaya al buzón y la traiga allí, total, que se pasa de rato y me dice que me espere. Yo le dije que pedí cita en secretaría, le enseñé mis papeles y me dijeron que estaba bien. Y no te ha pedido disculpas. Por encima de todo, de haber perdido a ellos los papeles y echaste a ti la culpa. Y una pregunta, ¿en serio, tío? ¿Qué inútiles? ¿Qué inútiles? No está en el mismo barco, pero cuando hay inútiles hay que decirlo. Y estos son los inútiles. He vuelto. Partido, yo le dije que sí. Claro, para hacer las dos que te faltan. Para hacer las dos que te faltan. Y ya. Es que, madre mía, que gente más imbécil, macho. Pero yo leí primero y me dio la opción de hacer segundo. Y con toda sujeta me dice... Ahora entiendo lo que ha pasado. ¿Cómo que ahora entiendo lo que ha pasado? Ahora no me dirás que te habrán dicho de que tienes que volver a hacer primero, porque vamos, voy para allá a Granada y le tiro de los pelos a quien sea. Ahora no, ya puedes darle, hijo, perdona. Ay, es que estoy de muy mala leche. Lo siento. ¿Dónde ponerme? ¿Si en primero o en segundo? Ah, menos mal, que han reconocido el error. Menos mal. Menos mal que lo han reconocido. Ay, no, espérate. Es dominio de la bruja. Sí, venga, vamos así. Resulta porque no sabía si había probado primero. Madre mía, tío. Lo que yo digo, hay profesores, ¿vale? Que le
son primos y le dedico todo su tiempo. Pero hay otros, y secretarios también, que parece que van ahí a pasar el rato. Y encima de esto, si la cagas, la culpa es el del alumno. No, hijo, no. Tú has perdido los puñeteros papeles, la culpa es tuya. Técnicamente, en vez de matricularme en segundo, me matricularon en primero otra vez. Y encima decía que el error era mío, los pendejos. ¿Qué gente más imbécil, macho? Pues nada. Pero entonces ya está solucionado, ¿no? Tú ya puedes hacer clase normal y todo, ¿no? Mierda, me he puesto Rafa y Reni se ha puesto Chonyu. No debería haberme lo puesto. No debería. Tenía que haber puesto otro. ¿Qué? Que no, es que ni lo he visto ni venir. No lo he visto ni venir. Me muero. Me muero. No, no hemos puesto curandero, ¿verdad? Porque yo me estoy muriendo. Adiós con el corazón. Pues ya podía poner una declamación, madre mía. Pues sí, es que Neko todos los años le hacen lo mismo. Todos los santos años le hacen absolutamente lo mismo. El lunes empiezo oficialmente. Tengo el horario chévere. ¿Ah, sí? ¿Tienes buen horario? Ya que es que pasa una vez por cada vez que digo algo. Siempre es que soy la que comete los errores. Es que, mira. En la trato de cambiar de centro, es que es el único centro que le pilla más cerca y que tiene lo de peluquería. No tengo nada para hacer daño. No te preocupes, no. No te preocupes. Lo volvemos a hacer, no te preocupes. Pues menuda caca. Pues sí. Sí, mira, cuéntale. Cuéntale a Neko lo que te pasó con la vacuna. Cuéntaselo. Es que se va a reír más todavía. Cuéntale lo que te pasó con lo de la vacuna. Que más de todo le echaron la culpa a ella también. Nada, la gente la caga y en lugar de reconocer su error y de admitir de que se han equivocado y que ha sido en ellos, le echan la culpa a los demás. Y ya está. Y se quedan tan pachos. Preparen lanzallamas para la historia. Sí, sí, preparen. ¡Preparen! Ay. Toma, tengo el lunes las dos últimas horas, martes las tres primeras, miércoles de 8 a 3 y media, de 8 y media hasta las 3, jueves libre, o sea, no tienes nada el jueves, y viernes las tres últimas. Oye, yo quiero ese horario. Gracias, Tati. Pobrecito, es que aparece y bueno, ya sabéis que cuando aparezco sin querer siempre le doy a la I. Pues lo he matado. Bueno, pues si viene la Biblia, voy a empezar. Venga, que va a empezar su historia. Supongo que se habrá ido a curarse. No, sí, se ha ido a curarse. Voy a poner Mayan Fein.
que con ella hago bastante daño. Y como está Bárbara, Lisa, son yo y Janfe. Yo creo que así vamos bien, ¿eh? Conforme nos hemos puesto a los personajes, yo creo que así vamos bien. Prepárate café, galletita, cualquier nada, que la historia es larga. Si queréis preparar un buen tortazo, pues también. No a la violencia, gente, no a la violencia, pero te pones de muy mala leche, ¿vale? ¿Qué afecta tu puñetero error? No entiendo. Esa cosa de echarle la culpa a la gente. Porque sí. Porque te apetece. Ay, es perro. Perro. ¿Qué te pasa? Madre mía. Creo que Arrhenio todavía le está tardando en salir. Vamos a esperar. Si quieren matar, que sean juegos como el Genshin. Sí, por favor. En juego. Por favor. Eres una moderna. ¿Hay que poner? Ay, no lo leo. Así que pido perdón, no sé qué. Lo de que no puede hacer daño, ¿no, Lu? No te preocupes, Lu. No te preocupes, de verdad. Bueno, aquí la historia. Paso 21 días. Día, punto. De la campaña. Ay, Dios mío. Mierda. No me acordaba de Yanfei. Bueno, da igual. Maldita sea. Hago más bien burcillo, pero bueno. Oh, nice. Muérete ya, maldito. Mójalo, Lu, mójalo para que con Kechi podamos hacer lo de el conducto. Ay. Nice. ¡Hala! ¿Qué me ha pegado la hostia el otro? Otra vez. Oh, pero bueno. ¿Tú qué pasa con tu rollo? Muérete, maldito. Aquí está la otra. Me estoy muriendo y creo que no es por el mago. Creo que no es por el mago, alguien me está matando sin querer. Vamos, muere, Marcito. Cuidado, no, salte de ahí. Muere, maldito. Pero te quieres morir. ¿Y si me pilló? Se me ha pillado, se me ha pillado. Voy, voy, que se me ha pillado. Se me ha pillado. Ya pasó una hora. Joder. Nada más salió miseria. Los médicos de ahí bien, ¿no? Sí, pero los médicos de allí, los médicos de aquí, los médicos en cualquier sitio. Tonto hay por todos lados y tonto hay todos los días. Eso ya lo sabemos ya todo. Pues nada, me ha tocado miseria. Me ha matado otra cosa.
Yo tengo resina para rato, así que si queréis matar cualquier cosa, mientras que ya tanto sea sobre todo para la luz, de que pueda mejorar, pues yo que sé, por ejemplo, Bárbara, Sacarosa, Sulisa o cualquier otro, lo que diga que necesite, o su arma o cualquier cosa, le seguimos. Bueno, yo te digo JC. Es que soy muy mala con los nombres, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, haciendo dominio y matando bosses y cabreándonos mucho. Lo que necesitéis. Pues, si queréis, hacemos una oceánida. ¿Os apetece una oceánida de hidro? Me puede decir BR. Vale. Me acordaré. Intentaré acordarme. Me acordaré. Todo mal, Irina. Sí, todo mal. Le sale malo de la matrícula todos los puñeteros años y encima toco los médicos. Que lo de Sacarosa son... A ver, espérate un momento que me están escribiendo a ellos aquí. Más que nada subir la arma. Que lo de Sacarosa son los huesos que el señor de antes no me dio ni uno. Y para Alisa necesito... Vale, pues podemos ir si quieres por la zona para lo de Sacarosa, ¿vale? Que son los huesos, que por ahí hay lagartos sueltos. Hay tanto lagartos medianos como lagartos pequeños. Y va, si quieres vamos y lo matamos. Y para Lisa, pues no sé qué le tendrás puesto y qué necesitas para ella. Pues, ay, qué ilusión. Que venga. ¿Cómo estás? Los médicos de ahí, pues más fatal, horrible, sí. Pero fatal. Supuestamente, mira. Supuestamente. Pero ya lleva ya muchos años, De que dicen de que la costa local del Mediterráneo, de Andalucía, Granada, Almería, Málaga y todos esos sitios, ¿vale? Supuestamente, deberíamos de haber estado en alerta por no sé qué del tsunami, no sé qué, no sé cuánto, hecho su prima y toda la repesca. Y de eso llevamos ya por lo menos 5 años. Así que fíjate. Fíjate cómo está la cosa. Hacerme un dominio un par de veces y matar guardianes de la ruina. Primer lagarto que si da huerzo muerto. ¡Uy! Lum, ve dónde está Renio, que ha matado un lagarto y te ha conseguido hueso. ¿Dónde está Renio? Espérate, a ver, ¿cuál es Renio y cuál es Lum? No lo sé, los dos están ahí. Los dos están ahí. No sé quién es quién. Maldita misión en modo historia. Yo no puedo jugar mucho en Genshin, si lloremos. Ay, ¿todavía no te has podido pasar eso? La, que ay, mata a Yanfei. Casi mato a Yanfei. Casi la mato. Bueno, y ahora esto me van a atacar en el aire. ¿Ves? Que me dejes vivir, maldito. Mira, ya toma viento a tu casa. Para tu casa. Tengo que esperar al mundo para cofre. Pues si quieres te ayudamos. Lo que tú quieras. Ahora es el mejor momento. Quien quiera que lo ayudemos, vamos. Ahora es el mejor momento. Para todo ese tipo de cosas. Madriza, madre mía.
Era como un lagarto Nemesis por lo de la vacuna, ¿no? Ay, se me ha pillado. Se me ha pillado y estoy atacando el lagarto. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Relax, amigo. Vaya partida, que se me junta también el line. Que me de... Oye, solamente un personaje como que no, ¿eh? Solamente un personaje como que no. Ay, 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 tu prima la coja. A ver, primero voy a despachar del elefante. ¡Ostras! ¡Que es de hielo! ¡Que es de hielo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gente, me voy! ¡Hala! Bueno, estás tú solo, ¿ya? ¡Que me muero! ¡Que me muero! Me manda un corazón. Gracias por los ánimos. La madre que te trajo. Que me muero, ¿eh? Que me muero y no consigo los huesos. Yo te lo digo. Que me muero y no consigo los huesos. Arriba. Déjame ir. ¡Déjame, maldito! ¡Ahora ya tiene hueso! ¡Ay, qué sufrimiento! Y yo todo me lo tomo como una nueva anécdota. No se habla. Anécdota de mi vida. Mira, solo se basa en historias llenas de tragedias. Pues como la mía. Ya os vale, ¿eh? Ya os vale. Toma. Papi, te quedo sola con un lagarto. ¿Sabes lo que es peor? Que aquí los huesos ya has pasado de los huesos. Y te, A vosotros no os pasa que a veces los boss vuelve a la vida y tienes que volver a matarlo. Si te alejas en una cierta distancia, se le vuelve a rellenar la vida. Ah, no, si esto ya es para mí, si ya lo he recogido. Pues nada. Pues nada. Un poco miseria. ¿Lo necesitas, no? ¿Cuánto te hace infarto? No me sale el huevo. ¡Ah! Vale. Necesitas el chungo. Pues por aquí, que yo recuerde, por esta zona, puede ser, había uno. Espérate, lo voy a buscar. Que yo recuerde, había uno. Hombre, es que como normalmente no mato tanto lagartos, pues no los tengo tan controlados. Así de tranqui, yo ofuscada peleando como si no hubiera un mañana y de repente, ¡pum! Es que los bosses reviven, lo necesitas para los personajes. Sí, pero si te alejas de alguna... No me sale... Otro por aquí. Ah, pues cigarrillo, que ha matado por ahí otro. Yo por aquí, que yo recuerda, hay uno. Sí, hay uno, por aquí. A veces paso son boom. No me da tiempo a leer todo. Quiero leer notas y no puedo. ¡Oh, lloro! Aquí había uno, ¿verdad? Aquí había uno. Ah, mira, si lo estoy viendo. Voy a comer algo. Es que los slime. Entre los dos slime. El lagarto. Le voy a hacer una merra. Le voy a hacer una merra.
Porque es de fuego. Maldita sea. Bueno, no, no es de nada, no es de nada. ¡Muere, muere! ¡Muere, asqueroso! ¡Que no me lleves con el robot que no quiero, bomba! ¡Puerco! ¡Mierda, es Electro! ¡Es Electro! Ah, aquí hay otro. ¿Qué? Aquí tiene hueso flagelón. Donde yo estoy. Leo. Es que la voz se revive, la necesita para los personajes, pero si me ocurre sin alejarme. Ah, pues a los... ¿Hay algún mago o algo que lo reviva? O simplemente que son bu. Me voy para intentar subir mi peje. Vale. Mucho ánimo. Mariposa, me encanta. Me ignoran. Yo estoy diciendo aquí. Hay aquí cosa, hay aquí hueso que necesita. Hola. Lloro. Con esto estaría los huesos. Ah, que ya estaría todos los huesos. Pues estos huesos para mí. Al. Ah, toma viento. Ladrona de hueso. Ánimo con eso y suerte. Le rezo a Satán por ti. Le rezamos. Ay, mío. Qué mal estamos. Me falta solo una cosa más. ¿Qué cosa? ¿Qué te falta? Me voy a curarme. Las tres láminas de cinderita oscura. Necesito hacer una parada que me estoy meando. Me estoy meando. Vuelvo ya, que me estoy meando, ¿vale? A la de huerto. Joder, que me estaba meando. Macho. A ver qué ha pasado. Vuelvo para decir que ya fui funada en clase. Otra mini historia. Estábamos todos con cara de muerte esperando que la tutora terminara su explicación del curso. LOL. Esto. O sea, viene que me cabré con todo el mundo. Welcome back, nena. Hola, hola.
Nos dice que hay un grupo de WhatsApp entre todos y pues dijimos, ok. Hoy va a ser día en el que me cabré. Vamos así mismo, ¿no? Pues yo como lo simpática que soy y siempre digo las cosas en modo broma, que son cristalitos, ¿no? Son un poco cristales. Madre mía, cuántos cristales. Dios santo, qué daño ha hecho la pandemia con los cristales. Pues mi primer mensaje en el grupo fue otro grupo, que asco de vida. Madre mía. Ay, Dios mío. Solo puse esto y los que me conocen saben que no lo digo adrede. Pero hay gente que te conoce, si no, si tú me dijiste que había gente que ya te conocía. Y los que no. Y los que rodean se lo tomará a broma sabiendo cómo soy. Vale. Hay gente que se lo toma a broma porque ya te conoce y saben cómo eres. Nice. Y los que no, que han dicho, porque como son tan sentidos, es que me voy a cabrear. Me voy a volver a cabrear. Por un momento se ha quitado el audio. Y de repente viene el típico pendejo. Gritando que si no queríamos estar en el grupo, que nos fuéramos a la caca. ¿En serio? ¿Cuántos cristalitos, tío? Me sorprende los cristalitos. Claro, nos hemos quedado todos en plan, ¿qué le pasa a este? Y yo puse, pues, me reí en su cara, por pendejo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Qué le has dicho? Oh, yo quiero saber. Ahora yo quiero saber. ¿Qué más necesitas, no? Resina todo esto. 85. Vale. Vale. Uy. Aquí en la cuesta. Ay, si quieres, Lu, hacemos esto, que es un desafío. Y como estamos aquí, creo que eran dos robots. No me acuerdo. Si quieres, lo hacemos. ¿Quieres saber la historia con lujo de detalles? Sí, sí. Con todo lujo y detalles. Pues tengo que matar a alguien. Ahí está. ¡Sale! Pues si queréis, vamos y matamos a algo. No sé. Sí, sí que me sirve para Lisa. Vale. Ay. Oye, Nilaxi. Ay, que se me ha pillado. Ay, que se me ha pillado. Ah, pero lo he matado. Irina, tu vida es un desastre, tan desastre, hija. Sí.
ya tuve que ir, me llamó tu madre. Ah, vale, vale. Pero sí, el que se quejó me doble la edad. Eso, ese tiene por lo menos 30. Y se pone a actuar como un niño chico. 30 años y te pone a actuar como un niño chico. Ya tienes los huevos negros como para actuar como un niño chico. No tienes 5 años, hijo. Y para la gente que no conoce, de mandar a la mierda. En fin. ¿Qué sentido están de verdad los cristales, coño? ¡Hala! Lo que me queda de curso va a ser una hermosa anécdota de mi vida. Es que no es de aquí. Pues como si es de Tailandia, me da igual, ¿eh? El pelín es Barbie de la Cecilia. Voy. Oh, bueno, desde donde tú estás, Lu, tú puedes darle y nos sale la, lo diré, la invitación. Yo que... Oh, que se me ha ido a tomar fiesta. Junior, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Ay, Dios mío, que se me ha ido a tomar bien todo. Ah, el LOL. ¿Está, eh? ¿Le da? ¿LOL? Ahora, qué raro, se ha rayado. Nena, que se ha rayado. Es de nivel bajito. Ah, vale, que vas a un paseo. Dije que me pasaría y aquí me tienes, sí, sí. Ya lo veo, ya. Qué guay. Y pues, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Obviamente se ocurre algo más y me dice algo, yo le acabaré respondiendo con mi látigo de la indiferencia y procederé a mandarlo a la concha. Muy bien, cara, ¿eh? Es que, vamos a ver, tienes 30 años y te comportas como un niño de 5 años. Y te pones a insultar a la gente así porque sí, porque te da a ti la puñetera gana tardar el día de mierda y te apetece apagarlo con la gente. Pues si tienes un puñetero día de mierda, pégate cabezazo contra la pared. Así te lo digo. Estoy en casita, yo descansando. Ah, pues mira. Nice. Pues descansar. Yo, mientras tanto, me cabreo. Yo, mientras tanto, me cabreo con las anécdotas que me cuenta mi hermana. Es que le pasa cada cosa. A la pobre, que no es ni medio normal. ¿Pero qué te ha pasado, mujer? Porque me ha contado cosas a mi hermana de que le ha pasado hoy. Y pues lo normal es inevitable de cabrearte. Entonces, pues no. Que todos los años le pasa una movida con la matrícula. Le pierde los papeles de la matrícula. Y le echan la culpa a ella, cuando ellos son los que reciben los papeles de la matrícula, los meten en una carpetita y se los llevan con la demás matrícula. Pues le echan la culpa de cuando ellos han sido los que la han perdido. Y cosas así. Pues juego con el que le haga, con el que haga más y listo. Pues sí, pero ay, que no me sale la palabra. Inevitable, pues, cabrearme por ese tipo de cosas. Pero bueno, ya está. Más vida ya aparte. La educación va peor. Buah. Y tanto. Yo no sé la educación, ¿eh? Va peor muchísimas más cosas. Va tanto la educación, sanidad, cualquier cosa. Va peor todo, absolutamente todo. Pero... bueno, sí. ¿Vamos a otro? Ay, me apetece estornudar y al final y no me sale. Cuando me salga os dejaré sordo a todos. Yo os aviso.
Ay, Dios mío. Nada, que no estornudo. Aquí te manda a cubrir un cuestionario online. Pero luego tienes que ir al centro a entregar los papeles. ¡Ostras! ¡Ay! Nada, que no estornudo. Voy a estornudar cuando menos lo espere. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, aquí... Sí, algunas cosas te lo mandan online, otras no, otras tienes que ir, pero aún así, cuando tienes que ir físicamente, te dicen, no, es que eso lo tienes que hacer online. Cuando lo tienes que hacer online, no, es que tienes que ir físicamente. Es todo fatal. Todo fatal. La educación con un sistema de más de 2 siglos de antigüedad, o sea, todo mal. Pues sí. No estaba ni pensada, vamos, ni mi madre estaba pensada. Ni mi madre estaba pensada. Hermano, chicos, ¿le podéis permitir, por favor, para que lo pueda leer? Se me ha olvidado configurar el bot de nuevo. Tengo que configurarlo. Es que quiero y no puedo. En plan, quiero hacer uso de plataformas live, pero no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Pues sí, básicamente. Encima tengo dos Sony en mi clase, vaya caca. Buah. Bueno, Sony te la vas a encontrar en todos lados. No me molesta, en plan, mientras sea buena gente, me da igual, sea la típica que va buscando movida porque sí, no. Porque no hace falta ir de yo soy más superior, yo no sé qué, yo no sé cuánto. A la ducha que me voy, chica, me paso todo el día, un abrazo. Ay, pues muchas gracias por pasarte, de verdad. Y nada, a descansar lo que te quede de día. Muchas gracias por haberte pasado, de verdad. Ay. Pues las que tengo yo son las que no paran de hablar. Ah, bueno, pues si son las que no paran de hablar, mientras que ellas vayan a su rollo, todo online. Lo único malo que no te declaran todas clases, pero bueno. Pero si son estas que sí o sí, porque a ella le apetece. De miraste más, echaste miradita, cuchicheas con la amiga. Y luego de repente de decir qué es lo que vas diciendo de mí, no sé qué, no sé cuánto, no. Te vas, pero vamos, a tomar por culo. Ay. Ay, mira. Mira, te voy a matar el jabalí este. Que te dé carne. Por ahí tienes carne, Lu. Que te mata el jabalí. Mira, Reño quiere matar. No lo voy a hacer sufrir más. Si no, sí. Es más, yo agradezco estar aquí metida porque así hago voces. Es más, quería hacer un cubo de geo. ¿Qué más me cuesta? Por favor, por favor. Lo haré solo 3 veces más. Vale, hacemos eso 3 veces más. Y si queréis, por favor, hacemos un cubo de geo. Por favor. Es mi Nemesis el cubo de geo, tío. Qué asco le tengo. Y me quedé seguramente con el micro porque lo tengo pegado en la boca. Si quieres, vamos. Es que es un poco aburrido. Si quieres, vamos. Vale, vamos. A ver.
Que ya se ha ido. ¿Quién se ha ido ya? Nena. Se ha salido ya disparado. Bueno, que no sé cómo quiere que la llame, pero bueno, supongo que Irina. Te tienes que hacer la cuenta de Dipe. Eso, los que son suscriptores, aparte de que son de un cofre de Trilu, aparte tenéis un cofre al suscribiros, porque sí, al mes de Dipe. Y Dipe viene siendo igual como Strilu, pero más interactivo y más divertido. Me podéis cambiar las voces, podéis tirar si queréis confeti, sale confeti por aquí en la pantalla, yo qué sé, música, más bien sonido, melodía, nada que sea música y cosas así. Así que si quieres el cofre, hazte la cuenta y se te dará. Ah, pero sobre todo tenéis que tenerlo vinculado con Twitch. Sí. Bueno, tanto como ella, para los que están suscritos también. A ver, ¿qué aquí tú, no? Un poco monótono todo, sí, sí. Hoy estamos relajados, la verdad. Vamos bien. Mierda, no me he puesto brazo. Aquí. Bueno, no pasa nada. No tenemos mandoles, chicos, para romper esto. Aléjatelo. No me he puesto mandoles, tío. Era un logro. ¿Cómo leche rompemos esto, tío? Lo hemos hecho mal. ¿Cómo le chelantemos esto? chicos, tenemos que alejarnos y volverlo a hacer porque no tenemos mandol y no podemos romperlo. Es que no se rompe ni con cola. Tenemos que alejarnos y volver a hacerlo. No se rompe. Que la rompe. Ahora, es que no se va a romper. Por lo menos me voy a poner yo el mandole. ¿Se regenera o sí? Es que lo hemos matado y eso, pero no había para romper los muros. No tengo mandole. No te preocupes, Lun. Tú no te preocupes. Mira, con Lisa, como se queda arriba de los pilares, tú con Lisa le puedes estar atacando. ¿Sabes? Así que tú de eso no te preocupes. Tú, cuando se queden los pilares encima, tú lo atacas. Y nosotros rompemos los pilares. Vamos, Renio.
Vene para acá, Renio. Venga, vámonos. ¿A qué de arriba? ¿Está en el aire? ¡Está en el aire, tío! Espera. Ah, vale, que has querido curar, ¿o qué? No lo sé. Cuidado. Detrás. Lo quería curar antes. No te preocupes, con Bárbara Nun lo bueno que tiene que cuando mientras estás peleando, aunque tú le des a la Q, no hace falta que estemos cerca. Cura absolutamente a todos. Está cerca. Esa es la buena ventaja que tiene Bárbara. Que lo cura absolutamente todo. Buah. Mala miseria, tío. Mala miseria. La cosa es que lo iba a curar y luego me iba a poner a Lisa. ¡Ah! Pues... Pena. Pena. Ay, Dios mío. Pues nada. ¿Qué más hacemos? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? No sé, queréis mejorar armas, queréis mejorar artefactos, cosas. Ay. A ver, a Yan Fei. Bueno, Yan Fei. Sí, a Yan Fei. Fortalecer. Ah, no, ya lo tengo a máximo. Pero que no valga, fuera. Solo que no valga, que sea basura, pues fuera. Ahí. Oye, ¿qué le estoy dando? ¿Qué le pasa? Vale. A ver, ¿qué me? Algo más que quieran hacer, es que solo a mí me falta el dominio y matar guardianes. Pues vamos. Vamos al dominio y matamos guardianes. Luego yo en mi mundo pues tendré que hacer la diaria. Por eso sé dónde estáis. No sé dónde estáis. Que no, lo otro que me falta es matar como 7 plantas de piro. Pues si quieres vamos y matamos plantas de piro. Lo quieres. Tú lo quieres. Yo supongo que lo habrá cogido ya. Así que lo pillo yo también. Ah, mira. Ya lo estoy viendo. ¿Lol? ¿Has matado a Oceanida de Electro? ¿Tú solito? Tengo que ver eso. Tengo que ver que va a matar a Oceanida Electro con solamente un personaje. Ay.
Vaya, ha matado a Oceánida, Electro es solito. Mi tía se. Mi tía se. A ver, espérate, que antes me han dado un logro. ¿Qué es esto? Ni con buenos cimientos. Fuerza de Aripotas y Geo a entrar en su modo de resurrección sin destruir ninguna columna que no se habla, de basalto. Lleva un poco esto, me han dicho, de lado, ¿no? Va un poco de lado, me han dicho. Va un poquito de lado. Para mi PG. ¿El qué? ¿Para tu PG? Mándame el libro de niveles por contrabando, porfa. Para mi PG. Pues tienes que venir aquí a pillar lo de la flor. Si la quieres, claro, no sé. Tengo aquí bastantes cosas. Ahí, que no puedo subir. Cada uno va a su sitio. ¡Ay! Espérate, que alguien está matando la planta de fuego. ¿Quién está matando la planta de fuego? ¡Ay, Dios mío! Vaya. Voy para allá. Yo estaba... Ah, pues voy, espérate. Así, sí, tengo una lunita. Aquí. Sí. Ay, pero ahora se va. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Para qué? Ay. Ya me molesta un poquito la cabeza. Pero bueno, ya queda poquito. He matado robot. Además tiene un cofre. ¿Qué robot? Mierda, no puedo pillarla. Se ha perdido el tiempo. Me tenía que haber quedado. A ver, ¿dónde ha matado a robot? Ah, vale, pues aquí. Si no me equivoco. En otra zona más había también para matar bastante robot y creo que daba como un cofre o daba un logro o algo de eso por la zona de Leiyue, ¿eh? Puede ser. No sé. Ahora no recuerdo. Ya estoy por aquí. Me apetece jugar Identity también. ¿Qué haréis después del directo de que jugamos un poco a Identity? Llevo tiempo que no juego a Identity, la verdad. No sé ni lo que hay, si hay eventos y yo qué sé. No tengo ni idea. ¿Apetece?
Identity, la RA es otra. Oye, que lo mismo se actualiza eso si no hay la estrella Tomás Viento. Okay, pero págame. Sí, claro. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queréis? Ay, sí, me ha pillado el juego. No puede ser. Ahora. Pues chicos, estoy en la planta de fuego, así que aquí os espero. Aquí os espero. Los libros de contrabando. La mansión ya la tienes que pagar tú. Joder, macho. Una me dice págame, el otro quiere que le pague la mansión. Ay, Dios mío. ¿Otra quiere el libro? ¿Qué más queréis, gente? ¿Qué más? La madre contra. ¿Qué más queréis? ¿Qué? ¿Queréis un Gucci? Me gusta mi Gucci. Ahora no se ha ido, sigue. Ah, pues ya está. ¿Dónde más? En ningún lado. Me espero aquí. Alice. Hello. Hello. Os recomiendo curaros antes de empezar. Que vea alguno con la barra baja. ¡Muere, mardita! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Gracias, Lum, por curarnos! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¿Por qué? ¿Qué asco de planta? Ay, ¿por qué me sale esto de Paimon? ¿Se pone? Ah, ¡ay! Mira, Kokomi, la perla de la sabiduría. Así se va a llamar su... ¿Warner? ¿La perla de la sabiduría? Supongo. Pues nada, ¿qué más queréis hacer, gente? Mira, pasaré a Cibeles. Ahora vengo. Vale, pues voy a mirar a ver dónde era lo de los robos que digo. ¿Dónde era? No me acuerdo. Ah, aquí, leche. Aquí. Se supone, o creo que en su título. Ah,
Vamos a caer más rápido, por Dios. Qué agonía. Mira, está mojado. ¡No! ¡Ah! No me da tiempo a esquivar. Muere, Marmito. A la suerte. Muere, muere. No deja de llover, por favor. Pues su madre. Muere ya, hombre. Mira, Razo, ha hecho ahí el movimiento, vamos. Ha hecho la danza del apareamiento. Con la espada, Dios mío. ¡Despierta! No quiere. Ay, pilla. A ese no le gusta la danza del apareamiento. Mira, aquí hay muchas cosas para Lun también. Toma, toma. Coñe, Razo, hijo. Ahí. ¡No te subas! Ah, que te trajo. Ahí. Cuidado, no suba para ir. Hola, guapo. ¿Qué tal? Pero no, lo que tengo. ¡Hola! ¡Fiesta! ¡Fiesta! No veo absolutamente nada, tío. Veo nada más que cosas moradas, ya está. ¡Ay, que se me ha parado! Y me mete una hostia. Que cuando se te para en un combate y te mete una hostia. O que de repente lo ves muerto ya. Nice. Por ahí otro. Hola. Que me iba a tomar por culo, me he ido. Me iba a tomar por culo. La manda a tomar por coña. Cuidado, no, cuidado, esquiva. Que se ha cabreado. ¡Lol! ¡Madre mía! ¿Tú y yo solo ante el peligro? Sí. ¿Y se me ha parado? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baja, asqueroso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tu prima la coja! ¡La del pueblo! ¡Que no te queden en casa! No te quedes en tu casa. ¿Quieres hablar? Hablamos. Hablemos, amigo. ¡Ay, ay! Hablemos. Cuéntame tu... Mierda, que me mata. Ah, que me voy.
Que me voy, que me mata. Que me voy, que me mata. Que me voy, que me mata. ¿Qué le pasa a esto? Que no va bien ahora. Ya, espera, ya, también tu hombre. Y se me paró. Pero la mayoría es su título. Ah, pues mira, nice. Sus. Aquí hay otro. Está muerto, ¿no? Él se ha bugueado porque lo estaba viendo sentado. Y creo que ya está. Creo que no hay más por la zona. Creo. O había por arriba. ¿Había alguno más, Renio? Aquí no. A lo mejor no lo sé. No me acuerdo. Ahí pues ya lo he matado. No lo sé. No, por la zona. Bueno, si quieres matarme a los Fatu y esto. Muere, cabrito, muere. Joder, que no veo. ¡Muere! ¡Hala! ¡Bárbara! Subimos más arriba. A ver si vamos más cosas. No estaba muerto, se sentó porque lo paralice. ¡Ah! Esto sentado, que no le salía la luz, digo, a ver si es que se ha bugueado y ya se había muerto, o no sé, me he rayado. Uf. Creo que por aquí. Pero, cuidado, que se ha hecho invisible. Va por ti a saco. Oye, vaya, hombre. Dios mío, cómo corre. Amigo de los niños. ¿Quieres dejar de correr, amigo? Acepta tu destino. Si lo tienes que aceptar. No lo digo yo, lo dice la vida. Lo dice la vida. Pues si quieres hacerlo. Otro robot por aquí. ¿Otro robot? ¿Quieres ir a por el robot o hacemos el desafío? Lo que quieras. Ah, pues sube para arriba. O sube para abajo. No sé lo que está haciendo. Muere, maldita, muere. Muere, hija de tu madre. No sé dónde está, la he perdido. ¿Dónde está? Oye, tú, ¿me has desperdiciado en serio mi último que has venido aquí, maldita hija de tu madre? ¿Tanto os cuesta morir un rato? ¡Ole, ole! ¡Ole, lo! ¡Lol! ¿Qué te muera ya, bicho? ¿Desafío y robot? Vale. Reni ha dicho que hay allí un robot. Ahora vamos, Reni, vamos a hacer este desafío, ¿vale? ¿Has pillado aquí las cosillas? Supongo que sí. Supongo que sí. Aquí hay cosillas, ¿estas las has pillado? Si no viene, que las he pillado.
Pues las pillo yo también. Lo bueno que tienen de que... yo veo mucho brilli brilli. ¡Ay, Valentina! ¡Hola! ¡Hala! ¿Quién me ha mandado a tomar viento? No sé a quién estoy pegando, pero estoy pegando a alguien. El brilli brilli es bien. ¡Oli, vale! Sí, es bien. No, ha dejado de llover, maldita sea. Bueno, él tiene es bárbara. Mójalo y ya está. Y lo electrocuto. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. No voy a curarme. A ver dónde está Renio. Vale, voy a curarme. Y como es para allá robado, supongo que ya lo habrá matado. Pues eso. ¡Señora! ¿Qué? Llegando tarde como cada día de mi vida. Ah, no te preocupes. No te preocupes, de verdad. Ha sido bueno, ya lo he pasado por el Discord, ha sido el cambio de horario, en lugar de hacerlo a las 8 lo he adelantado a las 7, que viene me viene incluso a mí mejor, y para algunos pues no es tan tarde. Y lo del tema de las películas y series, la serie lo he puesto a las 9, la película lo he puesto a las 8 para no acabar de madrugada. Acabaríamos como a las 10 de aquí, o 10 y media de aquí, a lo mejor, o a las 11. Pensando en vosotros también, porque tenéis clase y eso. Y nada. Y ya está. Que por cierto, este sábado terminamos de ver Tokyo Revenge. Y el domingo, pues nada, si queréis poner sugerencias de películas, más películas, hacemos encuesta y la vemos. Lo que queráis. Ah, si me olvidase eso, lo que hablamos en eco. Voy a hacer el canal este para los moderadores. Se me ha olvidado totalmente. Ay, ¿ya habéis pillado esto? Voy a enviar uno. No sé dónde más podría haber alguno. Me faltan dos circuitos y ya. Pues no recuerdo dónde más había alguno. Bueno, yo sé que por aquí, sé que por aquí. Ah, mira aquí. En la playa, en la costa. Y señores y señoras, una servidora tiene que cenar, después vuelvo si no ha acabado. Y si no es más tarde, mañana nos vemos. Vale, que aproveche. Yo seguramente vaya cerrando ya mismo. Haré también mi diaria y conforme termine la diaria, cierro. Y ya. Máime. Sábado de rubio, sí, sábado de rubio. Mira, lo dicho. Como muchas de las películas que hay ya en las sugerencias de Discord ya las hemos visto, si que os apetece ver alguna otra diferente, ponerlo y la pongo de para encuesta. Listo, robot muerto, Diosito. Y aquí creo que tiene cofre. Sí, aquí ahí tiene dos cofres. Renio, quema este cofre, que tiene ramas, porfa. Y ya está. Poco más. Y no me recuerde las clases, señora. Ay, perdón, perdón. Perdón. Perdonadme, no me funé. No sé si me ha escuchado Renio. Bueno, estará esperando que venga Lun. Pero aquí hay un cofre que necesito que lo queme.
No lo puedo quemar yo con razón. Allí, no sé si habrá ido allí, voy a mirar. Porque allí creo que había también cofre. Efectivamente. Hostia, que le he dado sin querer a esto y me habrá mandado a Narnia. Vaya. Tira para afuera. Hombre. Listo. Listo, listo. Ha conseguido también el mandole de espina dragón. Ha hecho lo de espina dragón en general. O sea, ¿sé todo lo que hay de espina? Pregunto. No lo sé, por eso yo pregunto. Un momento que se me ha rayado esto. ¿Por qué está más rayado, tío? Se me ha rayado esto. Un momento, por favor. Venga, raciona. Furula, no furula. Vale, ya está, creo que he arreglado. Es que se me ha ido un poco a tomar viento. No, XD. Buah, pues... Hay un mandole que le vendría bien si tiene a Chongqing o Chongyun. O incluso si te llega a salir Razo. Ah, mira, ahí hay un robot. Aquí hay un robot. Muy bien eso. Muy bien eso. No me acordaba yo de ese robot. Muy bien eso. ¿Esto fue un K o qué? Ya se está rayando un poco. ¡Ya se está rayando, gente! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta señora? ¡Qué asco los parásitos de agua con escudo! ¿Quieres que vaya y te ayude? Te ayudo en un momento. No me cuesta. ¡Ahí voy, Lu! Voy a ayudarte. ¡Ay, no! Vamos, dale, dale ahí. Dale, maldito. Muérete, hombre, ya. Pues, no sé si por esta zona había otro. Creo que a lo mejor para allá había otro. Por tu lado. ¿Te has pillado? Creo que por aquí había otro. Espérate, te lo confirmo. No puedes venir. Ay, verdad. Tiene que hacer eso. Pero te lo confirmo. O eso de la diaria. Y por eso yo sé de que hay por aquí otro. Creo que es de la diaria. Creo. Ah, por cierto, Lu,
Cuando tú vas andando y te vas encontrando como carritos y carrozas y cosas de esas, métete dentro porque en muchas de ellas hay cofres. Ah, pues no. Pues yo estaba diciendo esta zona. Yo decía esta zona, pero esta zona es de diario. Eso que yo estaba diciendo. Pues no sé. Reina, no sé lo que está haciendo. ¿Está matando algo? ¿Qué está matando? Está matando la oceanía de Electro. Está motivado, que ha podido solo con un solo personaje. Y ha dicho, pues ¿por qué no? Lo mato. Oye, yo quiero apuntarme. Espérate. Ya la ha matado. Ya la ha matado el tío. Estás que a gusto, ¿eh? Estás que a gusto. Esta zona, no sé, me da un poco de... No miedo, sino impresión por cómo está. Ahí. Y luego todo, todo abajo. Uy, que me mato. No sé. Da mucha impresión. Dar cera pura y cera. Dar cera pura y cera. Venga, que tú puedes. Tú puedes, señora. Ya sí. Ay, mira, qué harto está esto. Aquí no sobrevive ni Yanfei. Pues Lun tiene aquí otro de la Oceanida Electro, por si lo quieres. Y si no lo quieres, pues lo hablo yo porque a mí me hace falta. A mí me hace un poquito de falta. Tercera vez. ¿Ya la has matado una tercera vez? Dios santo. Yo estoy enamorado de la isla Seirai, sobre todo de esa zona. A mí de esta isla. Lo único que me gusta es esto, lo de los gatos. Todo lo demás no me entusiasma. De hecho, tengo que descubrir todavía toda la puñetera zona porque tengo que hacer puzzles, tengo que hacer cosas. Es que no me da la vida. No me da la vida. Son. Terminé esta. Ahí hay esta. A lo mejor se me habrá escapado alguno. Esta. Ya la estaba empezando a hacer y eso. Creo que no me queda ni nada. Pero ahora estoy con esta. Voy haciendo los puzzles de aquí. Que por cierto, todavía no he hecho este puzzle. Debería de hacerlo. Hacer esta parte de aquí arriba. Luego hacer la parte de abajo. Y de irme de allí. Venidme aquí. Eso tengo que hacer. Que soy muy ansia. ¿Es que me ha dicho Lu? No hace falta que lo pilléis si lo necesitáis. Equipe. Equipe. Ay, pues yo no lo puedo pillar. ¿Por qué? ¿Esto va de diario? ¿O algo? No sé. O semana, ¿eh? No lo puedo pillar yo. No sé. Es muy raro esto. Es muy raro esto. Pues voy a ir a mi mundo a hacer la diaria, porque todavía no he hecho la diaria. Así que Nanu, otro día que necesita ayudita, pues nos lo dices, que te ayudamos. Mira cómo me baila, me está bailando. Toma, toma, toma. Baila, baila. Baila conmigo. Ay, se queda pillado, macho. Se queda pillado. Pero te quieres dar. Y la isla de Kokomi, pues directamente ya sabéis que es lo que me gusta.
Es que es preciosa, la verdad. Luego hay algunas zonas de Inazuma, lo del árbol del lobo, la zona esta donde vive Ayaka, esa me encanta, ese bosque. No sé. Es que hay alguna escena que está muy bonita, la verdad. Gracias por dejarme de abusar de su generosidad. Nah, tú cuando necesitas ayuda no lo dices y ya está. Y yo voy a Identity, quien quiera luego, yo luego encantado. Joder, es que no se habla. Pues yo voy a hacer la diaria y prepararé la cena. Y me pondré para hacer Identity, así que sí, porque a mí me apetece también jugar Identity. No sé ni lo que hay. No sé ni lo que hay. Voy a hacer este puzzle que me han dicho, ¿vale? Me han dicho Renio de que cada día sale diferente. No sé cuándo habrá salido hoy. Seguramente habrá salido. Sí. Cualquiera de los que haya. Tengo una idea. Así que voy a mirar a ver cómo es. ¿Cómo está la posición y eso? ¡Hostia! ¡Que se para! ¡Nena! ¡Lagazo! ¿Cómo está esto? Pero tengo que mirarlo desde aquí o lo tengo que mirar desde aquí. Lo tengo que mirar desde aquí, ¿no? O aquí esta es porque aquí no hay ninguno. No entiendo. Un placer poder ayudar. Siempre que necesitáis ayuda, aquí estamos. Sí, sí. Lo de la X que me pasaste, Renio, la X es porque aquí no hay ninguno. Es un puzzle de 3 días. Siempre que se reinicie de día, deberás ponerlo de una forma distinta. El que debe hacer hoy es el del día 1. Pero me refiero, la X es porque aquí no hay ninguno. No sé, yo pregunto. Yo pregunto. Este de aquí deberá de estar mirando. A ver. Aquí. Este debería estar aquí. Este debería de estar mirando fuera. Y ahora, este debería de estar mirando para arriba. ¡Ole! ¡Vaya asco de puzzle! ¿Cómo puzzle? ¡Tío! Te lo pido que yo con un poco de delay. La X es que no hay ninguno, pero oriéntete más o menos con eso. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría. Voy a hacer la diaria. Que no he hecho todavía la diaria. Tío, espérate, quiero hacer las que están más cerca. Que aquí hay dos que están cerca. Voy a hacer esta que está aquí arriba. Y la otra supongo que está abajo. Observa, espérate. ¿Esto lo he leído? Creo que sí. Este es un mecanismo. Sí, esto lo he leído. Esto lo leímos el otro día. Lo paso rápido. Mapa. ¡No! ¡Mierda! Me lleva, ya está, no me preocupo. No me preocupo.
Ay, qué susto me he pegado. Espérate, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí a Bárbara. Mierda. ¡Merra! Pues nada, Bárbara, te vienes con nosotros. Joder, macho. Qué agresividad. Hello, fui yo. Maldita sea tu estampa. ¡Hala! ¡Qué hostia me ha metido! Toma, asqueroso. Voy a darle que lo pille. ¡Muere! Vale, y este simplemente, pues nada, que me quiere matar y punto. Me quiere matar y punto. ¿Y dónde? Así me voy a tirar lo tonto y no sé. Ah, pues ya abajo. Ahí, de acuerdo. Ay, que se me ha parado, tío. No veo dónde está. ¡Ay! ¡Ay! No veo, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, 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 se puede. Se puede, no perdamos la karma. ¡No perdamos la karma! Ay, me ha matado. De una hostia. A ver, yo por ahí he visto perlas. Y por ahí perlita. ¿Eh? ¿Dónde? Ya se me va parando. Tío. Para qué todo el rato, por ti. Y esto tengo que mirar lo de las marcas esas porque yo todavía no lo he hecho, pero claro, si es que tengo, no puedo toda la vez. Maldita sea. Bueno, entre el delay y toda la repesca. Ah, puede ser una poca. Vale, siguiente. Toma, hombre. Tira, toma viento. LOL.
que han salido aquí repetidos. Toma, para ti, que te diviertas. A ver, muere. Agradecer el pavo de Moise. Me ha salido repetido. No entiendo. No entiendo. Vamos a pillar esto. Me está doliendo un poco la cabeza. Pero bueno. Algo leve. A ver, voy a mirarse. ¡Ay, hola! Pues, bien. Haciendo diaria. ¿Qué es esto? Propagación del mes. ¡Ah! Vale. Dale. Es que se buguea o algo, no sé. Ahora, ya se me ha parado. ¡Ya se me ha parado! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Le he dado, le he cagado. Un poco de lado. Y el cofre también lo he abierto. No sé, a mesa. No sé si es que se buguea o qué. No tengo ni idea. No tengo ni puñetera idea. Muérete, maldito. Vale. Hay un momento que viene una cosa. ¿Qué es esto? Ah, pues... Pues mira, haré esto. ¿Por qué? Voy a tomar viento. Pues nada. Mira quién está haciendo raid. Un raid directo. Ah, pues mira. Nos vamos a ir con Ika. ¿Está jugando alguien, sí? ¿Y por qué no?
Pues nada, chicos. Lo voy a dejando ya aquí. Vamos a descansar. Y nada, muchas gracias a la gente que me ha seguido. Para...